Aquí está. Aquí nos vamos con la primera entrada, señoras y señores, cuando abre la tanda con hit aquí el equipo de los Leones de Yucatán hacia el jardín izquierdo. Y bueno, pues luego viene la batería del equipo de Yucatán y viene exactamente el Pepón Juárez, entre otros. Y bueno, pues logran ya un rally de tres carreras desde la misma primera entrada. Nos vamos a la segunda entrada. Así es, en la segunda entrada los Leones amenazaron, pero no lograron ampliar ventaja, ayudados por la defensiva y un out en home. Los colgaron el cero, Miranda, aunque los Piratas se fueron en orden con tres bateadores en la segunda. Y aquí Miranda hacía las cosas de nueva cuenta muy bien, ponchando gente. Venían los Piratas que empezaban con hit allá hacia la segunda base. Venía este batazo dominando y salió limpio por allá de Spine. Y nos vamos a la cuarta entrada cuando viene la batería del equipo de Yucatán. Y aquí los problemas con el conteo del umpire. Aquí los Piratas de Campeche están bateando, intentaban hacer daño al picheo del equipo de Yucatán, pero eso nunca llegó. La quinta entrada la retiró sin mayor problema Miranda, en tres hombres, par de rodados y un elevado. Y por su parte los Piratas en esa quinta entrada también se fueron en tres hombres ante de Spine, que tuvo una gran apertura y una magnífica noche. Nos vamos aquí al sexto episodio. Aquí viene el equipo del equipo de los Leones de Yucatán y aquí viene una lesión severa, sobre todo para el guardabosque izquierdo Robles del equipo de los Piratas. Terminó siendo cuadrangular de terreno eso y ampliaban la ventaja a los Leones de Yucatán y se les caía la noche. Definitivo. Los Piratas, pues como toda la noche, no pudieron hacer absolutamente nada al bateo. Y nos vamos a la séptima entrada. Sí, una séptima entrada donde colgaban por allá el cero, al menos Azueta haciendo su trabajo ahí con el apoyo por parte del cuadro para dominar aquí el equipo de los Leones. Piratas de nueva cuenta al bat, el trabajo de la defensiva ahí en las paradas cortas con Tejeda liquidando ya en la inicial para sacar el lado. Nos vamos de nueva cuenta a la octava entrada donde el equipo de los Melenudos vendrían a hacer daño. Y aquí está este tremendo vuelo a cercas allá por parte de el mismo Fabricio Macías para impulsar tres carreras más allá para el equipo de los Melenudos. La octava entrada que se complicó bastante y en la novena, digo, en la octava todavía los Piratas se fueron en orden, es todo lo que hay que decir, un ponche, par de rodados y no hicieron absolutamente nada. En la novena entrada, don Pepín. Sí, la novena entrada vuelven otra vez a la carga los Melenudos al conectar cuatro extrabases consecutivos que les deja un total de cuatro carreras para cerrar exactamente la cuenta y llegar a las 12 carreras con lo que fue suficiente. Vino incluso Lázaro Alonso para depositar la pelota con tremendo bombazo en esa misma novena entrada. Y posteriormente pues terminaron con el carreraje con este cuadrangular de Alonso que les acabo de comentar a ustedes. Sí, ahí ese elevadito que no hubo mayor problema y entró Andrews ahí para cerrar el partido sin problemas, retirando gente.